Esto es Cultura Fronteriza. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Cosme Colio en esta edición de Cultura Fronteriza. En el programa de hoy tenemos en historias de vida periodística a Dora Elena Cortés, una nativa de Tijuana, quien al cabo de los años se dio cuenta de la necesidad de una agencia de noticias propia de la frontera. Por ello creó Agencia Fronteriza de Noticias. La fotografía es importante en este programa y precisamente WordPress Photo presentó en el Centro Cultural Tijuana una exposición de más de 150 fotografías y de más de cientos de fotógrafos que presentaron sus trabajos en el concurso anual de WordPress Photo con sede en Ámsterdam, Holanda. Le traemos aquí todos los detalles de esta exposición. Por otro lado, en política cultural, entrevistamos a Eugenio Lordi Walter, exgobernador de Baja California, quien nos platica de todas las peripecias que pasó su gobierno para llevar a cabo la construcción de dos centros estatales de las artes, el de Mexicali y el de Ensenada. En la música tenemos nada más y nada menos que a los clásicos, diría yo, ya los hombres leyenda de la música, Los Solitarios. Tenemos una entrevista con ellos que nos consiguieron especialmente para este programa de Cultura Fronteriza. Dora Elena Cortés fundó Agencia Fronteriza de Noticias, con sede en Tijuana. Dora Elena Cortés es originaria de esta ciudad, Tijuana. Sí, de aquí de Tijuana. Mis padres del centro del país, mi papá del Distrito Federal, mi mamá de Guanajuato. Dora Elena Cortés se inició en el periodismo gracias a su padre. Su padre había abrazado este oficio y la introdujo en el periodismo. Su padre trabajaba en la prensa y también en la radio. Llegó al periodismo precisamente por influencia de mi padre. Él fue periodista, él estuvo trabajando en el periódico El Mexicano prácticamente desde los inicios de ese medio. Antes en los periódicos que aquí estuvieron, Noticias, otros, ¿no? que pues ya incluso desaparecieron. Él al mismo tiempo realizaba labores de locutor, sacó su licencia de locutor, hacía una revista social, era así como que multiuso, ¿no? Como creo que varios de los que estamos en este medio llegamos a hacerlo. Pues él estuvo toda su vida en el periodismo. Yo empecé poco a poco a relacionarme con este mundo a través de su actividad, de que me era muy, muy común ver lo que realizaba. Hubo un momento en que, pues como que, no sé si vio algo, pero empezó a llevarme hacia este campo. Me pedía que le elaborara algunas notas, me las corregía, me fue enseñando, después yo le apoyaba en hacer algunas cosas del trabajo que realizaba. Y así fui poco a poco aprendiendo hasta que llegué pues a dominar todo lo que se hacía en aquel entonces. Estoy hablando de los mediados de los 70s, pues se hacía el periodismo de una manera muy diferente a como lo hacemos ahora. Tenías que formar en domis, tenías que hacer cabezas de notas con cierto número, de golpe se llamaba, que era como medías las cabezas, hacía lo que eran los pies de grabados, todo eso lo tenías que dominar y yo lo llegué a aprender. Pues a la muerte de mi padre en el 1975, yo empecé con él formalmente como en 73-74, pues siendo todavía bastante joven, ¿no? Cuando muere mi padre en el 75, se da la coincidencia de que queda un espacio vacío en el periódico El Mexicano, en lo que era la crónica social. Mi padre ya no estaba en El Mexicano entonces. Me invita el director de ese medio a cubrir esa área y pues llego pues apenas a los 18 años, ¿no?, a hacerme cargo de,
de todo lo que era la sección social desde el periódico más grande de aquí de Baja California. Empecé en esa área, en sociales, pero siempre con la espinita de manejar la información general. Y así, desde entonces a la fecha, en el día a día. La directora de la Agencia Fronteriza de Noticias nos platica por qué medios pasó en este transcurso de su vida. Uy, yo creo que, periódicos, no muchos, pero prácticamente todos los medios he estado. Empecé en el periódico, bueno, de adolescente en el periódico Noticias, con mi padre, ahí les ayudaba a corregir notas, a formar, a hacer cabezas. Después paso al periódico El Mexicano, luego voy como encargada de lo que fue novedades de Baja, no, antes de eso La Voz de la Frontera, estuve como corresponsal aquí en Tijuana en La Voz de la Frontera. Después me voy como responsable del periódico Novedades aquí en Baja California, pero en Tijuana estaba mi plaza. Y estando en Novedades me invitan al periódico El Universal como corresponsal de ese diario. Y con ellos estuve como 15 años como corresponsal, yo creo que hasta más. Y al mismo tiempo pues estaba en medios locales aquí de radio, porque también me gustaba ese medio, porque lo vi también en la actividad diaria de mi señor padre, sí, efectivamente. Entonces estuve en XCBG, estuve en la otra estación de la Academia Baja California, que ahorita no me acuerdo, XCMO creo que era, no me acuerdo bien cuál es la otra. Estuve en Radio Enciso durante muchos años, después en Radio Hispana. Luego me hicieron favor de invitarme en algunos programas de televisión para también participar, sobre todo en las mesas de análisis. Y de un tiempo para acá, de 13 años a la fecha, pues fundé esto, ¿no? Creo que es la Agencia Fronteriza de Noticias, porque yo quería aplicar todo lo que había conocido y aprendido a lo largo de toda esa vida en un proyecto propio. Tras el triunfo del PAN en 1989, en Baja California, Toriana Cortés entra a trabajar en el Ayuntamiento de Tijuana como directora de Comunicación y Relaciones Públicas durante el gobierno de Carlos Montejo Favela. A mí me llamó la atención porque se me hacía un reto muy interesante, considerando que por primera vez venía un partido diferente al que había gobernado en México durante toda la vida, ¿no? Y me parecía que se podían hacer muchas cosas, y más considerando que pues yo soy empírica en este medio. Y antes de que yo entrara, había estado una licenciada en comunicación como directora de esta área, y por alguna razón salió, como que no se hizo clic con el medio, la situación con el alcalde era muy difícil en el trato con los medios, y me invitan a mí para tratar de llevar esta posición, y me interesó por lo que representaba, más que nada por el reto, y estuve ahí como un año. Me di cuenta que lo mío no era eso, que muchas veces no es tanto lo que tú quieras o puedas hacer adentro, sino lo que te dejan hacer, y pues los problemas, grillas y todo que se dan. Y llegó el momento que dije, pues ¿saben qué? Con permiso y nos vemos, me retiro. Me pareció interesante porque me permitió ver las cosas también desde el otro lado, que ya veía que tenía mucha similitud con la imagen que nos formamos desde esta trinchera, ¿no? Lo que vemos nosotros dentro del gobierno y conocemos por aquí de comentarios, de oídas y todo, pues te lo dicen o lo ves y lo vives estando ahí. Que de hecho también antes de entrar ahí estaba en un medio que hicimos que fue propio, que se llamaba Cambio 21, un semanario que realizamos un grupo de compañeros, pero que tuvimos que dejar después de año y medio porque pues era muy costoso, ¿no? Es difícil poder llevar a cabo un proyecto entonces con las herramientas que se tenían cuando no hay forma de poderlo sustentar, ¿no? con recursos. Y antes de eso también pues estuve en el periódico El Heraldo aquí de Baja California como subdirectora, en el periódico Al Día. Entonces ha sido prácticamente en todos los medios, ¿no? Uh-huh. Dorelena Cortés, al asumir la dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas, empezó a sufrir el acoso de periodistas. Buscaban financiamiento, dinero, pues. Es curioso porque estás en este medio
de este lado del medio y lo ves de una manera, pero te vas de aquel lado y hay quienes, siendo inclusive activos, pues piensan que ya, pues como que caíste en la olla, ¿no? Y que te pueden presionar, que es cierto, serán las presiones, que te pueden amenazar, que pueden tratar de chantajearte. Todo se daba, no con todos, te quiero decir que había gente muy profesional, pero había gente del mismo medio que buscaba la forma de, pues, amagarte para que entregaras recursos, inclusive bajo el agua, ¿no? Esto al margen también de todos aquellos medios que aparecen y que realmente no son serios, que en el medio, pues ya ves que les llamamos pasquineros, o, y no por ser en cierta forma discriminatorio ni elitista ni nada, sino porque uno se la pasa trabajando seriamente, profesionalmente, y llegan otros nada más con publicaciones a atacar y con eso quieren sacar dinero, ¿no? Pero afortunadamente logramos establecer bases, ¿no? Yo hablé con todos y les dije, ¿saben qué? Aquí hay publicidad que es obligación de la autoridad manejar a través de los medios para poder dar a conocer, pues, la opinión, los trabajos y lo que se está haciendo. Pero lo vamos a entregar, pues, dependiendo los medios y el trabajo que se realiza y la posición que tienen, pero no como dádiva ni de otra manera como algunos estaban acostumbrados. El famoso lujo que... Exactamente. Y pues era aquello de que si no me das te voy a pegar, y más malo, te voy a pegar a ti, le voy a pegar al alcalde para que haya reacción. Y ahí era hablar con el alcalde y decirle, ¿sabe qué? Está pasando esto así, así y así, necesito su apoyo, que usted no se doble para que esto se termine, ¿no? Y además también, pues muchos entre medio nos conocemos y sabían que a mí me gusta trabajar, me gusta ser compañera, pero no transijo con muchas cosas. Entonces también al principio hubo intentos, pero luego se fueron calmando porque se dieron cuenta de que no podían llegar por ese camino más allá, ¿no? Y creo que logramos depurar mucho en ese momento. Inclusive también llegaba mucha gente del interior de la República, de otros estados, gente que también trabajaba en medios en la capital de la República, y que tú te sorprendes porque llegan y también te exigen, ¿no? Y había quien empezaba exigiéndonos las perlas de la Virgen y pues con la amenaza de que iban a destrozar la imagen del alcalde si no se les entregaba, y terminaban ya después de toda una discusión pidiendo, por lo menos dame para el camión para poderme irme de aquí, ¿no? El camión de aquí, no el foráneo, sino el local, porque veían que no había esa posibilidad. Aprendes mucho estando en esa área, ¿no? Y digo, sí se da, y sabían también, y algunos lo comentaron, que pues yo era de las personas que iba a regresar al medio. Al final de cuentas, pues estamos en la misma, del mismo lado de la cancha, ¿no? Entonces, pues como que también eso ayudó para que, pues, hubiera un mejor trato. Pero con los que son periodistas profesionales, que estaban dentro de los medios locales, que van y realizan su trabajo, con eso no tuvimos problema. Doraliana Cortés nos platica cómo surge Agencia Fronteriza de Noticias. Mira, de mí, mi familia y mis amigos normalmente se ríen porque yo siempre les he dicho que yo soy de las que primero actúo y luego pienso. Yo digo, ¿sabes qué? Se me ocurre esto luego y de repente digo, ¿qué hice? ¿No? Lo de la agencia de noticias fue una idea que siempre tuve en la cabeza a raíz de que fui corresponsal, te digo. Cuando estuve en El Mexicano, pues manejaba información de aquí, local aquí de Tijuana, pero aparecía en todo el estado. Cuando paso a La Voz de la Frontera, mi motivación fue a ver de qué manera mi información, mi esfuerzo, logra trascender, considerando que la redacción está en otra parte. Y pues de repente empecé a ganar notas de 8 columnas en La Voz, estando desde Tijuana, y para mí era así como un reto muy emocionante, ¿no? Igual cuando fue Novedades. Cuando me invitan al Universal, me llamó la atención porque dije, bueno, ahora ya no es Baja California, ahora ya es todo el país, ahora es México. Y era en aquel entonces cuando no había todo esto para poder mandar información.
que tenías que utilizar el teléfono, que tenías que utilizar máquinas de teletipo, que a veces no había otra forma de enviar la información más que por un vuelo comercial, con los pilotos, con las aeromosas o con un pasajero. Había más dificultad, pero poco a poco empecé a ganar las notas principales de estados y después de la primera plana en Universal. Y para mí era algo así como una meta conquistada, pero a un gran nivel, ¿no? Para mí era un gran trofeo el poder lograr una nota con mi nombre en un periódico que estaba a 3.000 kilómetros de distancia, ¿no? Después veía que esas mismas notas se reproducían en otros periódicos del mundo, en otros países. Yo decía, yo quiero hacer esto, pero desde la frontera. Quiero tener la oportunidad de que ya no haya, aunque me sentí siempre muy a gusto en el México, en el Universal, pero decía, ya no haya intermediarios, que yo pueda manejar mi propia información y que yo sea la que la genere. Y porque desde el centro, sí, que sí se puede hacer desde la frontera. Pero era difícil porque no había forma por los costos. Igual que era difícil hacer un impreso por todo lo que te representaba esto, también el hecho de cómo mandaba las notas, cómo mandaba las fotografías, era invertirle a cada cliente por un poco de dinero que ibas a obtener. Entonces, pues lo dejé ahí como que el deseo dormido un poco porque no había manera. Cuando aparece el internet y nosotros con la facilidad de estar aquí a un lado de Estados Unidos, que yo siempre estuve cubriendo de aquel lado y cubriendo con compañeros de, sobre todo el San Diego Union, pues yo veía el equipo que traían y me maravillaba, ¿no? Y empezaba a adquirirlo también. Me di cuenta que pues podía mandar correos electrónicos cuando iba empezando, era la gran novedad. Y en una ocasión pensándolo dije, bueno, ya no necesito fax, ya no necesito esto, ya no necesito mandar de uno por uno, simplemente por correo electrónico pongo varias direcciones y mando una misma nota en unos segundos. Inclusive antes de eso, cuando ves que se utilizaban las Tandis y otro tipo de máquinas que eran más lentas, pero te daban esa posibilidad, pues empecé. Un buen día yo me senté y dije, quiero hacerlo, voy a empezar. ¿Y cómo le voy a llamar? Pues Agencia Fronteriza Noticias. ¿Por qué? Porque es una agencia, estamos en la frontera, son noticias y sería de Tijuana, ¿no? Ahorita ya estamos como Agencia Fronteriza Noticias, pero originalmente era Agencia Fronteriza Noticias de Tijuana. Y empecé a buscar algunos clientes aquí, que en principio fueron clientes particulares, de estarles mandando sus correos, las notas de lo que estaba ocurriendo en ese momento, después con estaciones de radio, con algunos medios del país y del otro lado, que pues les llamaba la atención, que podían tener la información de lo que se generaba aquí a un mejor precio. Bien. Al principio el problema que tenía era que me acercaba un medio para ofrecerle el producto y me querían contratar. Me decían, no, ¿sabes qué? Mira, está bien, pero mejor trabaja conmigo. Y al principio así empezaba, pero me di cuenta que nunca iba a ser lo propio. Y llegó el momento que dije, no, ¿sabes qué? Mira, es que quiero hacer mi agencia, quiero hacer esto. Tú vas a tener la información, pero pues en tal parte es tú solo nada más porque esto todavía no está muy difundido. Y pues empecé poco a poco y así fue pues naciendo y creciendo la agencia. Pero después cuando veo que hay posibilidad de hacer un portal de noticias, porque ya empezaron a aparecer algunos, pues dije, aquí soy, voy a manejar las notas de lo que ocurre durante el día en mi portal. Y no sé si recuerdas, te estoy hablando de hace 13 años, que los medios que tenían portal, tanto nacionales como de aquí, tenían su información del impreso y lo tenían todo el día y no la movían hasta el día siguiente. Yo llegué y dije, yo quiero manejar noticias, pero que esté cambiando. Que esté cambiando, que lo que vaya sucediendo lo podamos ir subiendo y pues informar en tiempo real. Me decían que no se podía, que tenía que ser por lo menos 3 cambios al mes, porque ya ves que eran portales sí. Fijos. Te podemos ofrecer 3 cambios al mes. Y yo les decía, no, yo quiero 20 al mes, no diarios. Y decía, pues estás medio... No estás muy bien, ¿no? Pero por fin encontré a alguien, incluso en mi misma familia, que me dijo, no, ¿sabes qué? A través de estos buscadores, de estos servidores como Yahoo y todo eso, se puede hacer. Y empezamos a hacerlo en forma manual. Y de ahí, pues, buscando información, poco a poco fui contratando gente.
Empecé con estudiantes de la escuela de comunicación, de una escuela de comunicación, tenía dos chicas que colaboraban conmigo, éramos todo el personal de agencia. Cuando llegó el momento en que me percaté que podíamos subir fotografías y que necesitaba imágenes, decidí contratar a un fotógrafo y lo hice con todo el terror del mundo, porque si no voy a poder pagarle, ¿cómo le voy a hacer? Y al final de cuentas quedó el fotógrafo. Al rato ya tenía otro colaborador en redacción, luego otro fotógrafo, luego teníamos quien empezara a manejar los audios en la página, quien la formara, y así fuimos poco a poco hasta que ahorita ya tenemos por lo menos unas 15 gentes de planta. Tenemos corresponsales, tenemos gente que maneja programas de televisión, tenemos camarógrafos, tenemos fotógrafos, tenemos gente de publicidad. Y todo fue así sin darme cuenta, ¿no? De ir de uno en uno según iba creciendo la agencia, buscando pues clientes para poderla sostener. Y a esta fecha, pues te quiero decir que estoy muy contenta, no satisfecha totalmente, porque siempre estoy a ver qué más se puede hacer, ¿no? Qué más hay que inventar. Y con eso logramos pues ser los primeros, como te digo, en manejar la información en tiempo real, en manejar audios de larga duración, porque recordarás que solo se puede poner un clip de unos segundos, después programas de larga duración con imagen, después hicimos controles remotos que no se hacían, empezamos a manejar información en vivo a través de nuestras pues, herramientas que tenemos para eso en la página. Hicimos programa de radio y televisión desde aquí, ya no íbamos a las cabinas de las estaciones de radio, porque también yo decía, quiero hacerlo todo a través de la agencia. Y así fuimos buscando diferentes cosas que ofrecer, ¿no? Y antes, cuando yo empecé esto, pues varios compañeros se reían, ¿no? Se burlaban, porque decían, ¿qué está haciendo Elena, agencia fronteriza? ¿Qué es eso? Porque yo llegaba a las entrevistas o a las conferencias de prensa y pues muy firme decía, Elena Cortés de Agencia Fronteriza de Noticias, ¿no? Que pues nadie conocía y todo el mundo se reía. Y no, ahí sí su agencia y su agencia. Y ahora pues ya ves que prácticamente pues todos tienen un portal, ¿no? O están realizando un portal o lo están haciendo de manera digital. Agradecemos a nuestra amiga Doralena Cortés el tiempo que brindó a este programa de Cultura Fronteriza para llevar a cabo esta entrevista y mostrarle la historia de una mujer emprendedora, una periodista hecha y derecha, 100% baja californiana. Cultura Fronteriza presenta Política Cultural. Amigos de Cultura Fronteriza, tengo el gusto de presentarles a ustedes a nuestro entrevistado, Eugenio Lordi Walter, a quien agradezco que nos haya recibido, porque uno de los temas que le pedí que me voy a dar este tiempo es para hablar sobre el Centro Estatal de las Artes de Mexicali, un proyecto que ya ahora ha cundido en los 5 municipios de Baja California. Es para Baja California, dentro del ámbito nacional en cuestión de cultura, el único estado que tiene en cada uno de sus municipios un Centro Estatal de las Artes, pero el primero fue en Mexicali y fue obra del gobierno de Eugenio Elordi Walter. Antes que nada, muchas gracias, licenciado, por recibirme. ¿Cómo surge la idea del Centro Estatal de las Artes? Usted como gobernador, ¿qué llegaron y dijeron, a ver, hay que hacer esto? ¿O usted les dijo, a ver, vamos viendo un proyecto bien elaborado con su director de Obras Públicas? ¿Cómo fue, cómo surgió esto de, a quién se le ocurrió el Centro Estatal de las Artes? Bueno, en primer lugar, Cosme, me da mucho gusto saludarlo y darle aquí la bienvenida a estos aparatitos, ¿verdad? Para poder, digamos, obviamente tener la oportunidad de participar en esta plática, ¿verdad? de los intereses que está usted ahora, digamos, y teniendo, felicitándolo por el trabajo que está haciendo. Me da mucho gusto. Gracias. Que esté en esta actividad, digamos, de carácter cultural. Lo felicito. Precisamente, ¿por qué nació? Bueno, pues porque yo tenía claridad en que debíamos nosotros de fomentar la cultura,
que es una extraordinaria oportunidad para cualquier ser humano. Muchas veces ni siquiera ese ser humano se da cuenta que puede tener una participación cultural de X manera, que hay muchas. Por eso cuando entramos, teníamos dentro del proyecto el construir un centro estatal de las artes, un lugar, digamos, un lugar que pudiera, digamos, darle a Mexicali la oportunidad de qué, no solamente de exhibir lo que es el trabajo artístico, ¿verdad?, sino que poder tener la oportunidad de que fueran a un centro educativo, o sea, que pudiera también aprender. Entonces, sí, hay un lugar donde se exhibe la riqueza artística, pero también, digamos, la mayoría de la instalación es precisamente formativa, educativa, ¿verdad? Y eso fue una combinación que siempre buscamos, ¿verdad? No porque yo hubiera descubierto el agua tibia, ni mucho menos, sino porque sentía yo que debería de iniciar la formación cultural desde que son niños. Uh-huh. Y por eso, cuando ya estábamos en gobierno, ordené el proyecto, ¿verdad? Determinamos la ubicación. Uh-huh. Y pues obviamente pusimos la primera piedra, ¿verdad? Por cierto, que hubo hubo algunos amigos mutuos que me dijeron: aquí ver para creer. ¿Y eso qué quiere decir?, les pregunté. Pues vamos a ver que lo termine y que lo eche a andar, y entonces le vamos a creer. Le dije: bueno, tienen toda la razón. Ver para creer, estoy de acuerdo. Pero cuando lo vean ya construido y funcionando, por favor, yo les pido que participen, que ofrezcan su riqueza en beneficio de la niñez que vamos a tener aquí aprendiendo. Y sí, estuvieron de acuerdo y han participado ahí, digamos, como maestros, ¿verdad?, de diversos tipos de actividad. Ahora, ¿le tocó usted negociar con México por los chelines y no con qué se iba a financiar? Sí, hay que reconocer también. Era 1-1, ¿no? Sí, pero había una persona ahí, digamos, con el que yo tenía una muy, muy buena amistad, que se llamaba y que se llama Vicente Fox Quesada. Entonces, el señor presidente en aquel tiempo, ¿no?, le platiqué de esto y estaba feliz de la vida, le gustó mucho. Porque dice, de eso precisamente, me dice cada fin de semana que la veo, mi mamá me dice, ¿verdad?, que yo debo promover más eso, ¿verdad? Y bueno, pues como buen ranchero que es, ¿verdad?, pues obviamente le quedaba así como el saco, ¿no?, lo que le decía a mi mamá, a su mamá. Entonces, bueno, pues tuve muy, muy buen apoyo, ¿verdad? Pero también lo hicimos de tal manera de que también fuera una aportación directa del presupuesto nuestro, que es de los bajacalifornianos, ¿no?, para esa instalación, para ese edificio, para ese centro educativo, ¿verdad?, que es el CEART. Ahora, surge en una zona donde, bueno, pues había, Tijuana ya tenía su centro cultural, que era federal. Aquí empieza este centro estatal de las artes con clases de música, que lo hemos visto al cabo de los años, también esto ha evolucionado en dos orquestas, la Orquesta Río Nuevo y la Orquesta Centinela. Pero también vemos que fue el primer lugar en Baja California donde se crea esta caja negra. Esta famosa caja negra del teatro, que después se convierte también en una... todo esto forma parte de lo que es el área, los salones de baile, etcétera. Pero me pareció interesante el haber creado junto el centro de convenciones para financiar esta situación. ¿Cómo está eso? No, lo del centro de convenciones, Cosme, no tiene una relación económica con el CEART. El centro de convención es... pues precisamente porque la ciudad necesitaba un centro de convenciones que tuviera precisamente todo lo que requiere un centro de convenciones. Y por eso lo hicimos. Sí, está a un lado del CEART,
¿verdad? Porque también queríamos que quienes nos visiten, para convenciones, por ejemplo, o para reuniones o como fuera, también tuvieran el acceso ahí caminando a escasos metros, ¿no?, del lugar, digamos, que es el Centro de las Artes. ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, digamos, para poder ver las exhibiciones y exposiciones que se han presentado ahí. Por eso los pusimos juntos, ¿verdad? Y también por esto, porque quisimos ubicarlo ahí donde está ahorita, en el Río Nuevo, porque queríamos también, y creo que lo logramos, de que tuviera mayor presencia en el Río Nuevo actividades que tienen que ver con lo cultural y, por ejemplo, lo educativo. Por eso la ubicación de la universidad también, uh-huh, en el Río Nuevo, ¿verdad? Entonces eso le da otra cara, otro semblante al Río Nuevo, ¿verdad? Que estaba pelón. Precisamente, don Héctor Terán, que en paz descanse su gobierno, pues lo había encauzado entubándolo y todo eso. Sí, me acuerdo. ¿Verdad? Y ahora, bueno, pues le pusimos edificios arriba. Sabemos que pues el esfuerzo para la cultura no es negocio, pero se necesita. Pues fíjate, Cosme, que viéndolo, cuando hace uno como empresario una inversión en un negocio, es que también uno está seguro que le va a redituar. Así es. O sea, si yo meto 100 pesos a un negocio, yo voy a esperar recuperarlos en X tiempo. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es una inversión. ¿En quiénes? En los niños y en los jóvenes, a través de lo que están viendo, de lo que están escuchando, ¿verdad? En esas instalaciones. Y por eso yo siento que es una excelente inversión. Claro. Y va a redituar. No, ya está redituando. Y está redituando. El Centro Estatal de las Artes, pues nosotros ya hemos visto cómo más de 300 niños entre los 11 y los 17 años de edad forman parte de las orquestas, dos orquestas, que sabemos que fue un esfuerzo dificilísimo porque pues vienen las crisis y todo, económicas, y pues hay que rascarle de muchos lados, y lo primero que se afecta es la educación y la salud, y generalmente la cultura es lo que más se recorta. Pero en esta ocasión pues ha sido un gran esfuerzo y usted puso la semilla y ahí está. Ahora hay 5 centros estatales de las artes, que empezó en Mexicali, pero ya está en Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada. El último fue Rosarito en inaugurarse, pero ahí está, algo que se sembró hace años y ya está. Pues yo quiero agradecerle. Pues no tiene por qué, digamos, y también agrego, nos tocó también echar a andar, construir y echar a andar el de Ensenada. Claro. También y le agregamos una parte al Secut en Tijuana, porque vuelvo a decir algo que es muy importante. El gobierno tiene y debe dedicar una parte significativa de su presupuesto para la cultura. Es muy importante eso, porque es algo que alimenta y hace crecer a las personas, para que sean no solamente mejores personas, sino que puedan aprovechar sus talentos. Que tenemos muchos en Baja California. Y muchas veces, con estas oportunidades, digamos, pueden llegar a ser, ¿verdad?, personas, digamos, que a lo mejor ni siquiera se imaginaban que podían ser un gran artista, así es, un gran bailarín, etcétera, etcétera. Así es que muchas gracias, Cosme. No, me da mucho gusto saludarlo. Gracias por la oportunidad de platicar de pues estos temas que son tan importantes, pero también tan sensibles. Me trae muy buenas memorias. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Cosme. Muy amable. Continuamos en Cultura Fronteriza. Regresamos con más de Cultura Fronteriza. Cultura Fronteriza presenta Traselente. El Centro Cultural de Tijuana es muy grato albergar esta exposición que abre al público esta tarde, que por primera vez se puede presentar en nuestra ciudad la selección de WordPress Photo. Sin duda,
uno de los concursos de las muestras de fotoperiodismo más prestigiadas del mundo. En el caso de 2016, en este concurso participaron más de 82 mil imágenes tomadas por más de 5 mil fotógrafos. Esta edición, el premio mayor se lo llevó el fotógrafo australiano Warren Richardson, quien obtuvo el reconocimiento principal del certamen gracias a una imagen que retrata a dos migrantes pasando a un bebé entre un alambre de púas entre las fronteras de Hungría y Serbia. Sin duda, el fenómeno migratorio, uno de los fenómenos sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, del siglo XXI y ahí en adelante. Estamos muy orgullosos que entre los ganadores se encuentren dos mexicanos: Anuar Padjane con su obra Ballenas que susurran. Bienvenido, muchas gracias, Anuar. Muchas gracias por acompañarnos. Y Sergio Tapiro, tercer premio en la misma categoría, con la impresionante fotografía que hemos hecho ya circular en redes sobre el volcán de Colima. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. My name is Lars Butterlich. I'm the manager of the Exhibition and Educations Department at Wolpers Photo. And I've been working for Wolpers Photo for 3 years now. And I'm very happy to be here. It's very important to us that we have our first stop in Tijuana. And we very much hope it's not going to be the last time, and that we will return here for the years to come, because for Wolpers Photo, we were founded in 1955. That's a long time ago, and our goal has not changed since our first year, because we believe in photography. You know, that's something that's quite easy to say, but we believe that the world needs to see this, of course. But we also believe that we need to build a platform for photographers, especially in these days where the media landscape is changing fast. Working is becoming much more difficult for journalists. So we believe we need to support and serve them, and that we do that by different activities. The one that you probably know us from is our contest and our exhibition. This year we had another very successful contest. We had almost 83,000 entries. So that's a lot of photos to select from. Almost 6,000 photographers participated. And we always invite all professional photographers to participate. Es un honor representar a México en fotografía en el WordPress. Y para mí, los fotoperiodistas mexicanos son los verdaderos héroes. Actualmente se le están rifando, mostrando la violencia que hay en México, y sé lo difícil que es su trabajo, y mis respetos para ustedes, de verdad. No lo dejen de hacer, es necesario. Síganle, sé que es difícil, pero síganle su buen trabajo, por favor. Ahora, también tenemos que empezar a cubrir, nos hemos enfocado en la cuestión de economía política del país, hablando de las cuestiones de corrupción, el lado oscuro de la política y la economía mexicana, pero hemos dejado a un lado la cuestión ecológica, eso se hay que reconocer. Entonces me gustaría que podamos ayudar a llevar la cuestión ecológica política en México más o menos al mismo nivel con que hablamos de la cuestión política económica. Ojalá y podamos llegar a hacer eso. Eso me gustaría, pues, tomar en cuenta, y es todo lo que les puedo decir. Muchas gracias a ustedes por su trabajo. La foto en sí fue el momento justo, no fue una foto, no es una foto planeada. El mérito detrás de esa foto, en mi opinión, es toda la preparación que hay detrás, ¿no? Planear la expedición en las fechas adecuadas, conseguir el equipo adecuado. O sea, toda la labor que hay detrás de la foto fue la parte compleja. Ya el momento de la toma fue un momento fortuito, de mucha suerte, y fue una composición bonita, pero es un momento fue el momento justo. Sin planear, ¿no? Entonces, en cuanto a buscar esa toma tal cual, nunca busqué esa toma, simplemente se dio el momento, tenía la cámara lista con la configuración adecuada y tomé la toma. Es un gran orgullo como mexicano
estar aquí presente. Es un sueño largamente acariciado por cualquier fotoperiodista del mundo el estar incluido en esta, pues en este grupo selecto de fotógrafos. Dicen, y nos dicen muchas veces a los mexicanos, que tenemos que creérnosla. Y la verdad es que esta es la primera ocasión en que tenemos material que habla de la naturaleza y que habla del paisaje mexicano. Nunca había sucedido en el World Press Photo, así que es todavía más orgullo, porque normalmente los fotoperiodistas nos dedicamos a otras cosas que no tienen que ver, pues, precisamente con esta de la maravilla de la naturaleza, lo que tenemos enfrente. Y hoy, bueno, también es, creo que un momento importante para voltear a ver las otras cosas, lo que hacemos otros fotógrafos, no solamente los que están en el frente de guerra, los que están cubriendo las protestas, que desgraciadamente cada vez hay más, los que están cubriendo la pobreza y todos estos fenómenos políticos sociales que tenemos en nuestro país. Hay muchas otras cosas que ver y obviamente, pues, es un gran privilegio saber, por ejemplo, que nuestras fotos, la foto de Anuar y mi foto, van a recorrer 50 países nada más, para que nos demos una idea de la importancia que tiene esta exposición. Son 50 países, son más de 5 millones de visitantes presentes tan solo en todas las exposiciones. Así que, pues, debemos estar muy contentos y muy orgullosos de que sea Tijuana la primera ciudad en la que se presenta World Press Photo. Mi foto es de un volcán, es el volcán de Colima. Yo vivo en la ciudad de Colima, vivo a 30 kilómetros de distancia de este volcán, y es un proyecto en el que tengo 14 años trabajando como loco obsesivo, de repente tomando fotografías de este volcán. Y bueno, como algunos de ustedes saben, en el 2015 fue un año en que tuvo bastante actividad este volcán. Por ejemplo, se va a cumplir pasado mañana un año de que hubo un colapso de domo y bueno, bajaron flujos piroclásticos y hubo un montón de fenómenos muy interesantes en este volcán. Mi foto fue tomada el 13 de diciembre de 2015 a las 10:54 de la noche. Consiste en una explosión de este volcán con una columna de ceniza que sube de manera muy rápida y vertical, y de la parte de en medio de la ceniza, debido a la fricción de las partículas de ceniza, se produce un rayo que, para mi suerte, para mi gran fortuna, además funcionó como una especie de flash gigante que entonces permite iluminar buena parte de la escena, y pues que incluso la ceniza se ve iluminada por este gran destello de 500 o 600 metros. Regresamos con más de Cultura Fronteriza. Cultura Fronteriza presenta En la Música. En esta vida llorar es mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique. Hace algunos años
me tocó realizar en 1984 un reportaje sobre el cholismo, donde para poder entrevistar a personas que ya, yo que desaparecieron los cholos, ya no los ve uno en la calle. En octubre hubo un gran baile en el auditorio, está hablando de octubre de 1984, en el auditorio, donde estaba lleno ahí de gente, y que me decían, aquí la estrella van a ser Los Solitarios, porque es nuestro grupo. No, es el símbolo de lo que somos, decían. Estoy hablando de 1984, cerca de 32 años, ¿sí? No importa que la gente me critique. Empezamos el grupo en el año de 1960-61, y ya en el 63 se formalizó el nombre de Los Solitarios, porque antes teníamos otro nombre. ¿Qué otros nombres tenían? Teníamos el de los Hellfires de primero, los Fleta Boys, y después los Blue Jeans. Después le pusimos los Hellfires, ya lo había mencionado, bueno, los Hellfires, después fue los Blue Jeans, y después ya le pusimos Los Solitarios, pero en inglés, que fue The Lonely Guys. Y ya cuando entró Agustín Villegas en el 63, fue cuando ya le pusimos en español Los Solitarios. Sentimos muy afortunados, como ahorita decía Agustín, muy afortunados, porque nosotros siempre empezamos a tocar pues el rock que había en aquellos años de los 60s, y nos gustaba mucho que Little Richard, Fats Domino, todos los que andaban en esa época, ¿no? Ya después empezamos a ir los Beatles también, y ya empezamos a como a idear qué tipo de música sería bueno tocar para la gente, aunque siempre nos pedían. Empezamos a tocar románticas junto con las rocks, y empezamos ya a inclinarnos un poquito más por lo romántico. Sí, bueno, pues tuvimos la gran suerte de que gustó la música que tocábamos Los Solitarios, la música romántica. En este caso, pues, un servidor y el que toca la guitarra también, que es Daniel, somos los compositores del grupo. Y parece que nos dimos cuenta que a la gente le gustaba lo que nosotros componíamos. Y fue como el grupo se fue dando a conocer primero. Bueno, perdón, primero a nivel nacional, pero antes de eso tocábamos todo lo que sabe en Estados Unidos, toda la música oldies, todo ese tipo de música. Entonces, de ahí fue como empezamos Los Solitarios, y después con el tiempo empezamos ya a componer nosotros y ya nos dimos a conocer con nuestra propia música. Tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. Pues esa canción nace aquí en Tijuana, nací aquí en Tijuana, yo soy el compositor de esa canción. Nace aquí en Tijuana en 1968, tuvimos la gran suerte de que la grabamos cuando había casi puro rock, entonces que no había casi romántico. Y yo pienso que entramos en el momento esperado, porque no había nada romántico, entonces entró esa canción con lo romántico y nos dimos cuenta que hacía falta el romanticismo, y de ahí para acá dijimos, no, pues de aquí somos. Y fuimos dejando poquito el rock, poquito las oldies, y nos fuimos por lo romántico. En el sur de California, pues afortunadamente fue cuando empezamos a grabar para discos Pirles, que empezamos a sacar Sufrir, Ya se va, Mi amor es para ti, y todas esas fueron las que ya nos vieron por toda la República Mexicana y por todo el sur de California. ¿Qué se sentía ser un ídolo en esa época?
Pues imagínate, estaban bien jovencillos, estábamos chamacos nosotros todavía, y pues toda la gente nos conocía, donde quiera que andábamos, la gente nos conocía, nos sentíamos que éramos, no sé, nos sentíamos como los virus. No, pues muy, muy a gusto, muy contentos, porque andábamos en lo que nos gustaba, lo que nos gusta todavía, andamos en la música, y aparte nos pagaban, y pues muy bonito, un sueño hecho realidad, porque nunca pensamos llegar a dar a conocernos en tantos lugares como nos dimos a conocer, pero muy, muy felices, muy contentos de estar en esto todavía, seguir trabajando, ya son 53 años. ¿Ganaron algún premio? Muchos. Yo creo que todos los premios de México, los que se daban en aquellos años, creo que nos tocaron todos. En aquel tiempo yo me acuerdo que cada uno, por ejemplo, llegaba un trofeo, un premio, y lo agarraba uno del grupo, éramos los 5 que iniciamos el grupo, y otro premio era para el otro para el otro. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, de los que estábamos en aquel tiempo, por lo menos tenemos unos 30, 35, 40 cada uno. Ah, caray, reconocimientos. Entonces, pues son muchos. Tal vez fuese mi error quererla tanto, y hoy tengo que sufrir, y hoy tengo que sufrir por culpa de mi error. No volveré a querer, porque después se sufre. No quiero otra ilusión que un día calme mis penas, porque mi corazón se enamora de veras. Claro, ya cuando fuimos a México, pues fuimos más populares y todo eso, pero antes de eso había muy, bueno, y los hay todavía, muy bonitos sentimientos entre nosotros. Teníamos muy bonitas convivencias, íbamos para arriba, íbamos para abajo, nos juntábamos, pues, pero ya cuando empezamos a ir a México, como que ya menos, unos por aquí y otros por allá, como que ya nos empezamos a, o la misma gente empezaba a invitarnos a ciertos lugares, y a mí iba yo con otros por allá, Agustín por allá, como que empezamos así medio a desapartarnos poquito. Pero tocando pues andábamos juntos, pero para mí las bonitas experiencias fueron antes de irnos. Pues no precisamente nos separa, pero sí es cierto lo que dice Armando, porque cada uno teníamos algunos amigos en especial, por decir, algunas amigas, algunos clubs. Entonces, por ejemplo, por decir, algún club de admirador nos invitaban a algún lugar, pero al mismo tiempo nos invitaban otros amigos, o a mí me gustaba mucho el fútbol, o algo, entonces unos iban para allá, otros iban para acá, otros iban para acá, y sí es cierto lo que dice Armando, y como que era, estaba más unido el grupo antes de que nos fuéramos a México, un poquito más unido. Claro, y tocando siempre estábamos unidos, o cuando ensayábamos, pero sí fue antes de que nos fuéramos a México. Ya en México ya el grupo ya dio todo de sí lo que tenía que dar, pero sí un poquito más separadones. ¿En la actualidad siguen tocando, se siguen juntando o ya desapareció totalmente esta organización? Bueno, el grupo original sí desapareció, ¿verdad? Murieron dos de ellos, pues, por un lado, el baterista y el del órgano. Últimamente, pues, los únicos que están vigentes todavía tocando es Agustín y Daniel. Yo tengo la fortuna que se me invita a echar, como dicen, el palomazo, el famoso palomazo, ¿verdad? Ya tengo como 10 años echando el famoso palomazo, pero nomás lo he hecho aquí cuando estamos en Tijuana, y yo he tenido la oportunidad, pues, como decía, de seguir acompañándoles a ellos aquí en Tijuana. A veces nos ponemos a ensayar en la casa de Tocos, sacamos algunas que a veces ya no las tocaban, entonces las ensayamos, y cuando se presenta la ocasión, pues las tocamos, ¿verdad? ¿Siguen teniendo público? Oh, sí, mucho público todavía, sí. ¿Sigues componiendo? Pues gracias a Dios seguimos componiendo todavía, seguimos en esto también. Es algo de que yo pienso que uno ya lo trae. De repente me pongo ahí, agarro la guitarra o me pongo a escribir algo y sale alguna cancioncita bonita por ahí, o alguna no tan bonita y la rompo y no me gustó y la tiro. Pero seguimos en esto, seguimos en el trabajo, seguimos componiendo, seguimos tocándole a la gente. Y gracias a Dios que la gente todavía nos quiere mucho. ¿Y qué más? Por ejemplo, cuando ahora que Armando ya está aquí en Tijuana, cuando vamos a tocar, qué más que otro de los fundadores está en el grupo también. Tanto Daniel como un servidor somos de los fundadores, pero también el del teclado, uno que está en el teclado entró con nosotros cuando tenía como 18 años.
Ahorita él tiene como 53 años y ya volvió con el grupo otra vez. Entonces ya se puede decir que nos estamos juntando un poquito más de los que estábamos en aquellos ayeres. Y muy bonito porque la gente nos gusta vernos a todos unidos, ¿verdad? Reunidos. Ya no estamos los mismos de aquellos tiempos. Como dijo Armando, ya murió el gordito de la batería. Murió el primer tecladista que teníamos, que llevamos a México. Murió el segundo tecladista que tuvimos también. Y Armando y Beto, que era el bajista original, también se separó del grupo, ya tiene algunos años. Pero tenemos la gran suerte de que cuando estamos aquí en Tijuana, Armando nos acompaña, nos echa la paloma, como dice uno. Y canciones que a lo mejor ya no tocábamos nosotros, pero con Armando nos aventamos algunas canciones de aquellos años que ya la gente no las pide, pero son canciones muy bonitas. Y estando él, pues nos aventamos las canciones bonitas esas. Yo quiero agradecerles mucho para el programa Cultura Fronteriza esta oportunidad que de sorpresa me los encuentro en la presentación de un libro de una amiga y qué bueno que me dieron la oportunidad de charlar. Muchas gracias. Al contrario, a ti y a todas las personas de Cultura Fronteriza, un saludo cordial a ti en especial por esta bonita entrevista y a toda la gente, a todos los directivos de ese canal, pues gracias de todo corazón de sus amigos Los Solitarios. No, pues muchas gracias de parte de Armando Ayala, encantado de la vida haber tenido una plática ahorita aquí contigo y pues un saludo a todos los que están viendo la televisión. Pues muchas gracias. Continuamos más en Cultura Fronteriza. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir. Regresamos con más de Cultura Fronteriza. Esto fue todo en Cultura Fronteriza. Hasta la próxima.